Y para la 1 con Getorri la está chapelén. Analera un Getorri, estás. Wars Battlefront bionetara, Geku du gutxatxoa. A ver, sartu bat ez zaigun. Vamos a ondo. Badiru bugatu dela. A ver. Tokatu badu. Jokalari bat, noski. Kampaina, ondo egin badu, jarraituko dugu utzi genuen tokian, baldin eta automatikoki orde baldin bada. Ordena hasi beharko ginateke. Ez du gogoratzen. Baina, baina, baina. Bai, jarraituko dugu, badiru ondo egin dugula. Iden berzio. Vale. Lando Carlisianekin jarritu behar dugu. Nau Parisia. ¿Qué es esto? Una mala idea. Hicimos una apuesta. Shriv piensa que sois espías del Imperio. ¿Y qué piensas tú? Que estáis asustados, que huís para salvar el pellejo. Por la cosa, sí. Mirad, nos habéis dado información valiosa sobre la Operación Ceniza. A cambio, tengo dos cazas estelares solo para vosotros. Espera, ¿nos dejas marchar? Exacto, podréis empezar una nueva vida en un lugar seguro. Bueno. ¿Donde podáis rastrear? ¿Me guste qué? No hay tiempo para eso. Nos han informado de que la Operación Ceniza se dirige a Naboo. Debes detenerlos. Podremos apañárnoslas. Te equivocas. El Imperio está cambiando y también sus tácticas. Si es así, ¿por qué no venís con nosotros? Ayudadnos a salvar Naboo. No vinimos a unirnos a vuestra rebelión. Nadie te lo está pidiendo. Solo os haré esta oferta una vez. Podéis marcharos ahora mismo o podéis ayudarnos a detener esto. ¿Confías tanto como para que luchemos con vosotros? ¿Qué puedo decir? Siempre he creído en las segundas oportunidades. Vamos, os llevaré a vuestras naves. Vale. Ni siquiera sabemos cómo pilotar una ala X. Debería ser fácil para las fuerzas especiales. ¿Qué alternativa hay? Oh. Entonces, ¿en qué quedamos? Todos los cazas, iniciad el ataque. Lando, no podría ser más oportuno. Aquí la princesa Leia Organa. Formad en mi posición. Lando, protege a la princesa. Nosotros destruiremos esos satélites de ceniza. Voy detrás de ti. Ah, claro. Para que lo sepáis, como alguno intente algo, yo mismo os derribaré. ¿Te crees capaz? No me llama líder peligro por nada. Veo una señal de calor debajo de los satélites centrales. Ahí estaría el núcleo de energía térmica. Pues ahí concentraremos los disparos. Satélite destruido. ¡Ah! ¡Cuidado! Ya veo. En algunos de estos satélites hay una torreta. Oh, onda si gara.
bueno, este es el examen de misión que nos activen. Bye. Todos los cazas, iniciad el ataque. Lan, no podría ser más oportuno. Aquí la princesa Leia Organa. Formad en mi posición. Lando, protege a la princesa. Nosotros destruiremos esos satélites de ceniza. Voy detrás de ti. Ah, claro. Para que lo sepáis, como alguno intente algo, yo mismo os derribaré. ¿Te crees capaz? No me llama líder peligro por nada. Veo una señal de calor debajo de los satélites centrales. Ahí estaría el núcleo de energía térmica. Pues ahí concentraremos los disparos. Satélite destruido. ¡Oh! ¡Cuidado! Ya veo. En algunos de estos satélites hay una torreta. Eliminad los satélites exteriores primero si es necesario. La Leia. Vale. Satélite destruido. Todavía nos quedan muchos. ¡Vamos! Cuando destruyamos esos satélites, Tid estará a salvo. Recibido, princesa. Peligro 5, peligro 6. No olvidéis que ahora disparáis a los cazas TIE. Recibido. Gracias por recordármelo. En posición, líder peligro. Sí, estamos contigo, Srip. De acuerdo. Vamos a recordarle al Imperio con quién se están metiendo. Buen disparo, comandante. ¡Ella no es la comandante de mi unidad! Lorraine, bye. La seguridad de Naboo está un paso más cerca. Hago lo que puedo.
A ver. Otro satélite derribado. Ya casi hemos terminado. Después de esto os vais, ¿verdad? Sí. Si eliminamos esos satélites, nuestra nave capital podrá atacar al destructor. Ya sabéis qué hacer. Lo inteligente sería destruir los sistemas defensivos primero. Recibido. ¡Otro más! ¡Buen disparo, Versio! Afirmativo, líder de escuadrón. ¡Tengo un TIE detrás! ¡Lo veo! ¡Vuelvo a tu posición! ¡Preparando el disparo! ¡Lo tengo! ¡Vía libre, Peligro 4! ¿Qué haría yo sin ti, Peligro 3? Casual. No, vale. Si eliminamos esos satélites, nuestra nave capital podrá atacar al destructor. Ya sabéis qué hacer. ¡Otro satélite fuera! ¡Alejaos de ese destructor! ¡Sus cañones atraviesan nuestros escudos como si nada! Lo inteligente sería destruir los sistemas defensivos primero. Recibido. Aquí Peligro 6. Espera, yo soy Peligro 6, ¿verdad? Sí. Aquí Peligro 6, persiguiendo un caza enemigo. Me alegra saberlo. Aquí han. ¿Nos queda algún satélite? Nos encargamos del último. Ocupaos del destructor estelar. Los refuerzos clave están aquí. Bombarderos al ahí. Mantenedlos a salvo. Tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor estelar. Tú no das las órdenes aquí. A todas las unidades, concentrad el fuego en el sistema de escudos del destructor. Un grupo de TIE tiene en el punto de mira a nuestros bombarderos. ¡Interceptadlos! ¡Avanzando como apoyo! ¡Vamos a ayudarlos! Thank you.
sentitzen lagunu lagun, ere nietea. Y cuando los escudos caigan, la restauración podrá completar la misión. ¿La qué? Nuestra nave capital. Ella no puede hacerle frente a un destructor. Con nuestra ayuda terminará el trabajo. Entendido. Están destruyendo nuestros alas, sí. Debemos defenderlos. ¡Atentos! ¡Se nos acercan cazas enemigos! ¡Cajuen! Me le pongo a la pilla más temporada. ¿Nos queda algún satélite? Nos encargamos del último. Ocupaos del destructor estelar. Los refuerzos clave están aquí. Bombarderos al ahí. Mantenedlos a salvo. Tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor estelar. Tú no das las órdenes aquí. A todas las unidades, concentrad el fuego en el sistema de escudos del destructor. Un grupo de TIE tiene en el punto de mira a nuestros bombarderos. Interceptadlos. Avanzando como apoyo. Vamos a ayudarnos.
Joder. No, ¿veis que acá? ¡Hacia arriba de Riro! Nos encargamos del último. Ocupamos el destructor estelar. Los refuerzos clave están aquí. Bombarderos al ahí. Mantenedlos a salvo. Tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor estelar. ¿Qué? Tú no das las órdenes aquí. A todas las unidades, concentrad el fuego en el sistema de escudos del destructor. Un grupo de TIE tiene en el punto de mira a nuestros bombarderos. ¡Interceptadlos! ¡Avanzando como apoyo! ¡Vamos a ayudarnos! Vamos a eliminarlos. Están destruyendo nuestros alasí. Debemos defenderlos. Esatete, que aquí te habíamos desverdendido. ¡Oh! Thank you.
¡Caguen! Tenía así barrada berriro. Así era, Dick. ¿Nos queda algún satélite? Nos encargamos del último. Ocupaos del destructor estelar. Los refuerzos clave están aquí. Bombarderos al ahí. Mantenedlos a salvo. Ya, tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor estelar. Tú no das las órdenes aquí. A todas las unidades, concentrad el fuego en el sistema de escudos del destructor. Un grupo de TIE tiene en el punto de mira a nuestros bombarderos. Interceptadlos. Avanzando como apoyo. Vamos a ayudarlos. Cuando los escudos caigan, la restauración podrá completar la misión. ¿La qué? Nuestra nave capital. Ella no puede hacerle frente a un destructor. Con nuestra ayuda terminará el trabajo. Entendido. Ya verá que pío, va, Daniela. Ala es va a destruir, Están destruyendo nuestros alas, sí. Debemos defenderlos. Ya. Puede que se vea la vista. Más cazas, Tai. Ayuda para eliminarlos. Vienen cazas TIE. Vamos a eliminarlos. Thank you.
cago en... Joder. Uf. ¿Nos queda algún satélite? Nos encargamos del último. Ocupaos del destructor estelar. Los refuerzos clave están aquí. Bombarderos al ahí. Mantenedlos a salvo. Tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor estelar. Tú no das las órdenes aquí. A todas las unidades, concentrad el fuego en el sistema de escudos del destructor. Un grupo de TIE tienen el punto de mira a nuestros bombarderos. ¡Interceptadlos! ¡Avanzando como apoyo! ¡Vamos a ayudarlos! Vamos a eliminarlos. Let's go.
los escudos han caído. ¡Buen trabajo! Nuestros alas sí han completado el bombardeo. Restauración, uf, permiso genial para atacar. Todos los demás, retiraos. Corro de minuto. Ay. Perdona, ¿no miramos al mismo destructor estelar en llamas? El protocolo imperial ordena saltar a un lugar seguro. Esas naves van directas a Cid. Van a atacar la ciudad. Aterrizad en Cid lo antes posible. Quizá haya una forma de detener esto. Nabu. Alteza. Líder Peligro. Tendremos que hacerlo los cuatro. ¿A alguien se le dan bien las máquinas? Yo. Tú conmigo. Cid tiene un sistema de defensa que podemos usar para detener al Imperio. Pero la tormenta ha dañado los relés de energía de la ciudad. Si no los reparamos, no podremos activarlo. Separaos, reparad los relés. Cuando acabéis, reuníos en el palacio. Entendido. Sí, entendido. ¿Qué estamos activando? Algo que detendrá al Imperio. ¿Cómo te llamas, soldado? Del mismo. Del. Los refuerzos imperiales están reuniendo en este sector. Podemos detenerlos, pero necesito que reactives esos relés. ¡Asegurad el área! ¡Proteged esta ubicación! ¡No os alejéis! ¡Nos mantendré a salvo! ¡Acabad con ellos! ¡Obligadnos a salir! ¡Presionad a esos soldados! ¡Fuego de supresión! Así ganaremos tiempo. Del, ¿puedes arreglar el relé? Antes era ingeniero en naves capitales. Esto debería ser fácil. A trabajar. Te cubrimos. Sí, señora. ¡Lanzaderas en camino! ¡Vienen más imperiales! Acabamos de reactivar un relé. Yo lo hice. Ella practicó el tiro al blanco. Voy al segundo relé. Estamos en contacto. ¡Asegurad el perímetro! ¡Refuerzos! ¡No bajéis la guardia! Venga, Leia.
No, de él. ¡Adentro! El siguiente. Entonces, estos relés proveen de energía a toda la ciudad. Eso es. Hasta que el sistema vuelva a estar operativo, Cid no podrá detener al Imperio. No vas a ningún sitio. Tiempo para reactivar las defensas. ¡Volveremos! ¡Proteged el palacio! ¡El Imperio no debe hacerse con él! ¡Caminante enemigo! ¡Necesito un bombardero en mi posición ya! Afirmativo, Alteza. Será mejor cubrirse. Casi tenemos otro relé activo. Casi. Bueno, vas a Leia. Esto está prácticamente bajo el agua. Dame más tiempo. Tengo fe en ti, Esri. Me alegra que alguien la tenga. Del. Voy. Princesa, malas noticias. Nos ha inmovilizado un caminante explorador. No podemos volver a vuestra posición. Entretenedlos y sobrevivid. Estaréis a salvo al activar el pulso de iones. Recibido, princesa. Thank you.
relé funciona. Bien. Y Nora. Acabado. Sriv, ¿cuál es tu situación? ¡El relé está activo! Genial. Todos al palacio. Del entrará y detonará un pulso de iones. ¿Perdona? Antes de las guerras clon, la reina se aseguró de que Naboo estuviera a salvo de futuras invasiones con un pulso de iones que anulaba las amenazas fuera del palacio. ¿En el palacio no? Las fuerzas imperiales se dirigen al palacio. ¡Resistid lo que podáis! ¡Sí, señora! Por ahí. Estoy en ello. Los protocolos de seguridad son sorprendentemente complejos y desfasados. Podemos ganar tiempo, pero no mucho. No te preocupes, princesa. Será suficiente. ¡Que no levanten la cabeza! El pulso está casi listo. Bien, porque se nos acaban los lugares donde escondernos. Del, este sería un buen momento. Estoy listo, Alteza. Demasiados soldados en nuestra posición. Este caminante ya es demasiado. Iniciando secuencia de detonación. ¡Entrad en el palacio! Wow. Buen trabajo, pero no esperaba menos del Escuadrón Infernal. Así que has hablado con el general Calrissian. Habéis hecho mucho daño a esta alianza. Así es, señora. Y no tenemos excusa. Viéndoos luchar, está claro que no solo huís del Imperio,
Esto significa algo para vosotros. Así es. Llevamos luchando toda nuestra vida. Hemos tardado demasiado en ver que luchábamos en el bando equivocado. Esta guerra no ha terminado. Nos gustaría ayudar, si lo permitís. Gente como vosotros hace que la esperanza perdure. La esperanza es la razón por la que ganaremos. Bienvenidos a la Nueva República. Gracias, señora. Senadora Organa, ¿cuánto tiempo? Construir una república es muy duro. Perseguir una flota imperial también. Y está a punto de empeorar, comandante. Necesito un favor. Uno de nuestros generales ha desaparecido. Sé que está en Takodana, pero no me responde. Quiero que encuentres a Han Solo. Oh, Han. Está chingo de haber aquí. Emma, ponme otra onda, parkeriana. No hasta que pagues la anterior. Vamos, sabes que puedes fiarte de mí. No sé si estoy segura de eso. ¿Dónde está mi buki? Chui está en el halcón. El comunicador recibió un impacto en Yomark. Ya nunca lo traes por aquí. Le pones nervioso. Estáis tramando algo. Escúpelo. Ya sabes que aquí todo pasa a través de mí. Voy a reunirme con un desertor imperial. Dice que nos ayudará a liberar a los Bukis en Kashyyyk. ¿Lo has visto? Te juro que si traes al Imperio a mi puerta, voy a... Sabes que nunca dejo rastro. ¿Qué va? Venga, ayúdame. Ayuda a Chui. No sé a quién buscas, pero es tarde. Ya verás que a la gente le gusta hablar. Gracias, Maz. Te debo una. Me debes más que eso, Han Solo. Y no lo olvides. ¿Cuántas horas de vuelo en la Academia Ataque Celeste? ¿Para qué? ¿Para que me expulsen y acabar aquí? Estúpido imperio. Imposible. Es Han Solo. Mira, no, no mires. De verdad, deja de mirar. Tú, haz como si no estuviera. ¡Ay, nos ve! Sí, nos ha visto. Mantén la calma. Finge que hablábamos de otra cosa. Vale. ¡Roddy! ¡Qué alegría verte! Oye, socio, estoy buscando a un amigo. Se llama Pandora, ¿lo conoces? ¿Después de que me dejaras tirado en el trabajo de cerca? Ni en broma. Venga ya, todo salió bien, estoy seguro, porque aquí estás. ¡Largo! Encuentra a ese Pandora tú mismo. Podéis hablar de vuestras barbas de idiotas. Así que tiene barba, entendido. El de Jarik exige la mitad de mentalidad extra. No te preocupes. El plan es infalible. Ya. Pasar contrabando dentro de un Towntown es buena idea. Pero te van a pillar. El Senado está en Sandrina. El Imperio ha invadido todo. Mengure cascurrió. El núcleo es una locura. Sí, cuanto más tiempo sigas con vida, más créditos ganaré.
Vale, vale, me lo pensaré. Pero mandamos. Lo único que me falta es que nos roben las líneas. Así que no necesitas. Está bien. He adquirido muchos de los objetos más raros de la galaxia. Minerales preciosos, naves clásicas, máscaras antiguas, droides asesinos. Todo esto puede ser tuyo. Insisto en que compres algo. Esperaré. De eso nada. Por supuesto que sí. Bueno, quizá un poco. Espera, nos mira otra vez. Algún día pienso tener un garito como este. Tú me vendes la nave por el precio que he puesto y yo no te pego un tiro en el pecho. Es el trato. Te recomiendo sinceramente que aceptes mi oferta. Tómate tu tiempo. Puedo conseguirte toda la lana de Munja que quieras, pero la pregunta sigue siendo si te la puedes permitir. A ver si lo entiendes. La lana de Munja no tiene precio para mí, literalmente. Haría lo que fuera por sentir esa pelusilla. Es la verdad. Algo me dice que no estáis de acuerdo. ¿Por qué no lo habláis un momento? ¿Sabes? Te pareces mucho a un amigo mío, llamado Paldora. ¿Es que me parezco al idiota ese del oro de Merensin? ¿Se puede permitir oro de Merensin? Debe de estar bien, ¿verdad? Era enorme. Trandosan. No, sin escamas, peludo. Un buki, seguro. Por favor, sé cómo son los bukis. Vale, ¿qué más? Lo mío con Maz viene de largo. Mi padre y ellas saqueaban naves. Vale, Juan Margar, a ver. Sigue andando. Es solo una carrera, tú puedes. Unos ajustes rápidos y te llevarás el campeonato. A ver. Hola, Paldora. ¿Cuánto tiempo? Mi amigo Buki me preguntaba por ti. Creo que me estás confundiendo con ese tipo insoportable de arriba. Fallo mío. ¿No tienes nada que decir? Te acabo de abrir mi corazón. Espera, ¿eso se puede hacer? Suena peligroso. Los corazones no deberían abrirse. ¿Qué estaba diciendo? A la República no le importa. Ni al Imperio. Olvídalo. Cuando te pones así, no hay quien hable contigo. No sé cómo voy a pagarle la habitación a Maz. ¿Y qué te traes? Está bien para esconderse. Si no te encuentran, no llegará tu recompensa. ¿Eh? Le han puesto precio a la He estado practicando el idioma Buki. ¿Quieres un...? ¡Han Solo! Soy el especialista imperial Ralsius Paldora. Es un placer conocerte al fin. ¡Shh! ¿Quieres bajar la voz? Oh, claro, claro. Porque es una reunión de incógnito. Vamos, hay que sacarte de aquí. ¡Pues allá vamos! Tengo la información que pediste, aunque no la llevo encima, claro. He escondido dos cubos de datos en el bosque, por precaución.
Tienes que estar de broma. En el primero hay rutas de transporte imperiales, lugares de abastecimiento y arsenales ocultos. Todo para la República, a cambio de seguridad y asilo. ¿Y la información sobre Kashyyyk? Está en otro sitio. Créeme, tengo todo lo que necesitas para liberar a los Wookiees. Cuéntame de dónde sacaste todo esto. A los oficiales del Imperio le preguntan cuernos de poder y todo. Especialmente un caballero llamado Rax. No sé si le conoces. La verdad es que no. Es bastante intenso. Por aquí. No, a ver. Sorpresa, datos, seguro. La mayoría de los estadistas son asesinados por aprendices. Oh, cielos. ¿Son amigos tuyos? Asumo que es culpa tuya. Sí, suele serlo. ¿Cuál es la regla número uno, Solo? Nada de peleas. Oh. Venga. Hay que moverse. He dejado el primer cubo de datos en un generador que hay más adelante. ¿No podías traer la información directamente? Ahora soy un agente encubierto. No iba a llevar la información a ese... Encontremos esos datos y volvamos. Soldados de asalto, no hagas ruido, tenemos que cargárnoslos. No, no, yo no. Este blaster es solo para intimidar. No sé disparar. Genial. Creo que conozco a ese oficial. ¡Al ataque, Han Solo! ¡Acabado! ¡No puedo evitar! ¡Pero no puedo evitar! ¡Nos han matado, Soldados de asalto solo aciertan el 77% de los disparos? ¡Me estoy divirtiendo un montón! Aquí no hay nada. Lo tengo. La información de ese cubo de datos debería ayudar a tus amigos de la red. ¡Cuidado! ¡Vienen más! ¡Uno tras el otro hacia vosotros! ¿Y la información sobre Kashyyyk? Guardada en un bonito santuario atravesando el bosque. ¡Sigamos! Tendrás información de calidad si mandan a tantos soldados a por ti. Gasta más combustible del que puede reabastecer escapando de vuestros ataques. Uno de cada 148 oficiales imperiales se rinde y pide asilo. Tenemos un 3,4% menos de capas estelares. Genial, pero ¿qué pasa con Kashyyyk? ¿Seguro que tu información ayudará a los Wookiees? Hasta el planeta. ¿Qué tiene planeado la República?
No mucho, pero Chu y yo destruiremos esos campamentos de trabajo solo si hace falta. ¿Qué más? ¿Está enfadada contigo? Seguro que enseguida te perdona. Veo lo bien que la conoces. Ja. Tenemos que encontrar el santuario. Ya. Horretan gabiltzatxo. ¡Explosivos improvisados! ¡Detonador, fuera! Bueno, ¿dónde he dejado esa información sobre los Bookies? La encontraré. Evidentemente no está ahí. Sin dud mehatxatu benetan. La encontré. Refuerzos, abajo. Bajando. ¡Deséame suerte! ¿Conoces el alcohol? De media, calculo que 2,2 de los distintos imperiales conocen el alcohol. ¿No deberíamos ir a la nave? Está.
eta noragoa zela uste duzu batxo. Zen astiro. Chewbacca. Venga, Chewie. Chewie, prepara el halcón, tenemos que irnos y rápido. ¿Qué hago? Cállate y corre, ¿vale, socio? Los contendré, prepara la nave para el despegue. De tiempo. Tienes razón, Chewie. Hoy no es mi día. ¡Mira! Quizá al final no sea un día tan malo. General, solo soy Aiden Versio. El Escuadrón Infernal está aquí para ayudar. ¡Cómo me alegra verte! ¿Qué os trae por aquí, comandante? ¡Tú, general! ¡Nos envía la senadora Organa! Lo retiro, Chewie. No puedo imaginar un día peor. Suelo despejado, pero tenemos cazas TIE enemigos en camino. Por una vez, estaría genial que no buscaran pelea. ¿Y qué tendría eso de divertido, general? ¡Lanza cohetes al frente! ¡Wow! A ver, tenía la onda. Me da igual que Maz esté llamando, no quiero hablar con ella. ¡Han Solo! ¡Hola, Maz! Nunca dejo rastro. ¡Eso dijiste! ¡Y ahora mi lago está plagado de naves! ¡Te lo puedo explicar! ¡No quiero explicaciones! ¡Limpiad este estropicio! Nunca te echaría la culpa a ti, Chewbacca. Claro. ¡Una urtea fan! General, estamos disparando a ese crucero. ¿Nos ayudas? Sí, vamos a mandarlo al fondo del lago. Vaya, a Maz no le va a gustar eso.
Hala. Juego rollo. Da igual que Maz esté llamando, no quiero hablar con ella. ¡Han Solo! ¡Hola, Maz! Nunca dejo rastro, eso dijiste. Y ahora mi lago está plagado de naves. Te lo puedo explicar. No quiero explicaciones, limpiad este estropicio. Nunca te echaría la culpa a ti, Chewbacca. Ya, claro. Se le maite mendúa del aco. General, estamos disparando a ese crucero. ¿Nos ayudas? Sí, vamos a mandarlo al fondo del lago. Vaya, a Matt no le va a gustar eso. Escuadrón Infernal en formación. Un caza estelar enemigo va a por el general Solo. Lo veo. Torpedos de protones listos. Excesivo, pero eficaz. Ya casi no se ven cruceros de... ¡Cagüen! Llamando, no quiero hablar con ella. Ahí se va. Han Solo. Hola, Maz. Nunca dejo rastro, eso dijiste. Y ahora mi lago está plagado de naves. Te lo puedo explicar. No quiero explicaciones, limpiad este estropicio. Nunca te echaría la culpa a ti, Chewbacca. Ya, claro. General, estamos disparando a ese crucero. ¿Nos ayudas? Sí, vamos a mandarlo al fondo del lago. Vaya, a Matt no le va a gustar eso. Escuadrón Infernal en formación. Un caza estelar enemigo va a por el general Solo. Lo veo. Torpedos de protones listos. Excesivo, pero eficaz. A ver, madre de la cena de la ya casi no se ven cruceros de esos. No desde el asalto a aquel astillero hace un año. Carguero IT-1300 no está mal, pero su hiperpropulsor falla un 1,22% más a menudo que el del modelo 2400. ¡Chuy! ¡Llévatelo de mi cabina! ¡No, espera! ¡Me portaré bien! Ve un TIE cerca del castillo. Del, derríbalo. Yo me ocupo. A tu espalda. ¡Derríbalo! ¿Quieres? ¡Lo veo! ¡Disparando! ¡Despejado! ¡Gracias, Aiden!
caza menos del que preocuparse. No hacía falta más. No hacía falta más. Otro TIE reducido a cenizas. Buen disparo. General Solo, se aproxima alguien más hacia tu posición. Yo me encargo. Otro TIE reducido a cenizas. Buen disparo. General Solo, se aproxima alguien más hacia tu posición. Yo me encargo. Nuestro. Espero que esa fuera la última, Solo. Te dije que me encargaría. Idos de aquí de una vez. Simplemente, ¡largaos! Buena puntería, General. Volvamos con la flota. En realidad, tenía otra cosa en mente. Chuy está enviando las coordenadas. Entendido. Nos vemos allí. Joder. Pero aseguraos de volver. Claro. No te librarás de nosotros fácilmente. Toda tuya, comandante. En serio, Bell, no sé qué le has hecho a este droide, pero no está bien. Lo he arreglado. No es culpa mía si ahora le gustas. Escuadrón Infernal. Sriv, no te veía desde que Lando te metió en esto. ¿Cómo has estado? Estupendamente, senadora. ¿En qué piensas, comandante? Según la información de Paldora, mi padre ha llevado a cabo operaciones en Bespin y Sulust. Solicito tu permiso para encontrarlo y capturarlo. A mí no me rindes cuentas, Simon. Puede que el mando de la flota no apruebe una misión tan personal. Bueno, tampoco podemos permitir que un almirante imperial refuerce su flota, ¿verdad? Te agradecería que lo trajeras, comandante. Sí, señora. Y que la fuerza te acompañe. Según la información de Paldora, mi padre lleva meses reabasteciendo su flota en la estación Chinook. Nuestro viejo amigo Husk supervisa la operación. Si lo capturamos y cerramos la estación, le daremos un buen golpe al Imperio. Por no mencionar que Husk podría ser la clave para encontrar al almirante. Si tenemos suerte. La suerte no lo explica todo. Vaya, echa un vistazo a esos beldones. Qué bueno que estudies la fauna local de un planeta antes de visitarlo. Si crean el gas tibana que necesita el Imperio, los beldones son esenciales para la misión. Si tú lo dices. Si encontramos a tu padre y lo apartamos de la batalla, esta guerra estará mucho más cerca de terminar. Sé que estos 6 meses han sido duros, pero esta vez lo atraparemos. Lo presiento. No lo dudo. En realidad, me picaba la curiosidad por saber qué pasará cuando la guerra termine. Si te soy sincera, nunca me había parado a pensarlo. Una vida de entrenamiento imperial no vale mucho en el sector civil. ¿Y tú? Creo que viajaré. Veré la galaxia, Loza, Maikapo. Ya has estado en esos sitios. Como soldado. Quiero verlos cuando sean libres. La verdad es que suena bien. Ahí está la plataforma de aterrizaje. Aquí no deberían ver nuestras naves. Vale.
Haas estará en la torre del supervisor, en el nivel superior. Hay que encontrar un turboascensor para llegar hasta allí. El droide dice que hay uno más adelante, junto a un escuadrón de soldados de asalto. Sígueme. Necesito que rompas esto. Por ellos, Del. ¡Lanza cohetes al frente! Enemigo con armas pesadas. ¡Activa los escudos! Todo despejado. Al ascensor. Hay mucha seguridad. Nos costará llegar hasta Husk. Necesito un escudo. Tengo una idea. No te va a gustar. Vale, nos encontraremos en la torre. Hasta entonces, que no te vean. Esa nueva capa de pintura te delatará. Bueno, no te quedes ahí, soldado. Muévete. Prepárate, Del. Conociendo a Husk, va a darnos guerra. Vaya, esto me trae recuerdos. Y ni uno bueno. La torre del supervisor va todo recto. Haas estará en el último piso. Mira, un coche de las nubes. ¿Te imaginas meterte en esa cabina? No sé, no parece que esté tan mal. Ningún piloto de verdad usaría uno de estos. Sí, pero de las
Piensa en las cosas buenas que hemos hecho desde Bardosdale. La galaxia es más segura. Hemos dado esperanza a la gente. Sí, es hora de hacer lo mismo, Modesty. Encontremos a Hask. ¿Cuánto ajetreo hay en esta estación? El Imperio huye. Se les agotan los recursos. Necesitan este combustible más que nunca para que... ¿Por qué tanta chachara? Solo me maravillaba del poder del Imperio, señor. Los rebeldes no pueden hacer nada. Recibido. Dicen que el bloqueo se debilita. Las naves se vuelan por todo el sector Anuat. La culpa es del gobierno. Droide, estamos en la torre. ¿Preparado? Nos vemos arriba. Vale. ¿Dónde está todo el mundo? ¿En serio pensabas que sería tan fácil? ¡Hask! Detectamos el Corvus en cuanto atravesó el bloqueo. Si por mí fuera, me encargaría de ti personalmente, pero tengo otras responsabilidades. Y ocuparme de ti ya no es una de ellas. Adiós, Aiden. ¡No! ¡No podemos dejarlo escapar! Debe de ser el destructor estelar de Hask. Adiós a nuestro plan. ¡Cuidado! ¡Corre, Del! ¡Sal de la plataforma! Posición. Solo era una parte de la misión. ¿Aún quieres acabar con la operación de abastecimiento? ¿Cómo lo harás? Necesitaremos naves. Los ASX están al otro lado de la estación. Droide, ¿algo más cerca que podamos usar? Rompe esto. Droide, rómpelo. Hemos perdido el contacto con el escuadrón en la torre, así que estad alerta. Dispersaos. El comandante Hark quiere encontrarlos. ¡Caminante explorador!
francotirador. Caza está ahí al frente. Avisado. Bien, perfecto. Armas pesadas enemigas al frente. Oh, venga ya. ¡Oficial cerca! Era el último. Ahora busquemos esa nave. ¿Un coche de las nubes? Es una nave. Vale. Debería haber especificado cuando dije que necesitábamos una nave. Pero si tiene armas, ¿qué más quieres? Que no sea un coche de las nubes. Plataforma de abastecimiento delante. Y tres destructores estelares. Que vamos a reventar. Tenía razón, el coche de las nubes no era una buena opción. No, piénsalo. Solo tenemos que eliminar las células de combustible. Y la explosión provocará una reacción en cadena. Exacto, hasta alcanzar a esos destructores estelares. Es la locura más grande que he oído. Y te encanta. ¡Me encanta! Mando, veo un coche de las nubes que se dirige hacia vuestro destructor. Este trasto recibe sus comunicaciones. Ese coche no viene a hacer una entrega. Derribadlo, 1-2. Todas las unidades en mi posición. Coche de las nubes en punto 032. ¡Derribadlo! ¡Buen disparo! Sube pa' guiar, Mercedes eta arren. ¡Me cago en! Bueno, aparte de avisar nada, me cago en demora gustia. Debería haber especificado cuando dije que necesitábamos una nave. Pero si tiene armas, ¿qué más quieres? Que no sea un coche de las nubes. Plataforma de abastecimiento delante. Y tres destructores estelares. Que vamos a reventar. Tenía razón, el coche de las nubes no era una buena opción. No, piénsalo. Solo tenemos que eliminar las células de combustible. Y la explosión provocará una reacción en cadena.
Exacto, hasta alcanzar a esos destructores estelares. Es la locura más grande que he oído. Bueno. Y te encanta. ¡Me encanta! Mando, veo un coche de las nubes que se dirige hacia vuestro destructor. Este trasto recibe sus comunicaciones. Al menos sirve para algo. Sigma 1-2, ajusta el vector de aproximación para internet. Ese coche no viene a hacer una entrega. Derribadlo 1-2. Todas las unidades en mi posición. Coche de las nubes en punto 032. Derribadlo. Tenemos información de una fábrica abandonada en Sulust. El almirante Versio planea recuperar un depósito de armas de su interior. Nosotros la robaremos primero. Y he pedido un favor para asegurarnos de ello. Esri, el general Calrissian te acompañará. Recuperad las armas y pedid la extracción. Es imperativo que no caigan en manos de mi padre. Tienes un mal presentimiento. Si no, me preocuparía. Los hombres del almirante Versio no deberían estar aquí. Llamaremos a Aiden para la extracción. Calma, solo es un equipo de asalto. Todo irá bien. ¿Y si no? Nos enfadamos. Fíjate, análisis táctico. ¿Y yo que te traje para hacerme compañía?
Eso explicaría por qué el Imperio está aquí. A ver. Las exigencias del Imperio están por encima del suministro. El almirante Versio ha ordenado doblar la producción de inmediato. Estas armas son cruciales para lograr nuestros objetivos en los confines occidentales. Los que no estén en las líneas de ensamblaje patrullarán la zona. Es fundamental pasar desapercibidos. Todos a trabajar. Si vas a disparar, acabemos con esto. Me gusta de suena. Primero Zulus, luego los confines occidentales. La guerra casi ha Las exigencias del Imperio están por encima del suministro. El almirante Versio ha ordenado doblar la producción de inmediato. Estas armas son cruciales para lograr nuestros objetivos en los confines occidentales. Los que no estén en las líneas de ensamblaje patrullarán la zona. Es fundamental pasar desapercibidos. Todos a trabajar. Si vas a dispararles, acabemos con esto ya. Sígueme. No debería seguir mi subamigo. Sigue siendo una misión del escuadrón infernal. Y yo sigo siendo un general. Capa de dragón. Podemos entrar ya. Aquí no hace mucho calor.
esta vieja cadena de montaje. El Imperio la usaba para fabricar los AT-AT. Si hacemos que la línea de montaje arranque, nos llevará adentro. Aquí, súbete a esta cabina. Vale. ¿Puedes moverte? Tu capa me estorba. Lo sé. No tiene sentido del espacio personal. Pero tengo un gran sentido del estilo. Bueno. ¿Estás viendo esto? Esta fábrica no está abandonada. Está en plena producción. Vale, entonces pongamos las armas y cerramos la fábrica. Suena fácil. Eso dijiste tú de rescatar a Han Solo del palacio de Java. Nos las arreglaremos, siempre lo hacemos. Cuando estás tú, nada sale nunca según lo previsto. Pues está jando buena nariz. Allí, es la terminal central. Podemos desconectar la energía de la fábrica desde ahí. Solo hay que burlar a esos soldados de asalto. Venga, tú y yo de nuevo en acción. ¿No lo echabas de menos? No lo echaba de menos en absoluto. Hemos llegado. ¡Qué suerte! Vamos ya. Vale, vayamos a la terminal central y desconectemos la energía. Cuando abra fuego, ya sabes qué hacer. Sabes lo que haces, ¿no? Por supuesto. Detectado acceso no autorizado. Iniciando cierre de emergencia. Bien. Pensé que era un botón de encendido. Vale, nuevo plan. Este lugar usa lava, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Improvisar. Tú busca un vehículo para escapar. Lo que sea con tal de alejarme de ti.
¡Ahí está! Típico de Shriv, perderse toda la diversión. El sistema del flujo de lava puede ser justo lo que necesitamos. Estoy en ello. Vale, sea lo que sea, estaría genial que no nos matara. Bueno, a ver lo que hace esto. Problema resuelto. Bueno. ¿Vas a inundar la fábrica de lava? No, solo voy a cerrarla. ¡Con lava! ¿Qué hay de las armas? Aiden las quiere para la República. Ya me disculparé. No podemos dejar que el Imperio tenga estas armas. Si coloco ese caminante en el sitio justo, podré cruzar al otro lado.
Así no. Quizás sea este botón. No tengo tiempo para esto. A mí me vale. Smith, ¿has encontrado un vehículo? Nuevo plan. Nos vemos detrás en la línea de montaje. ¡Mira! Voy a asumir otro riesgo enorme. Smith, podría besarte. Chao, de hecho. Entra. Ya no. Ah, vale, men. Vale. Muévete, vale. Conduzco yo. Esto va a ser divertido. Dirígete a la lanzadera y llévanos al terreno elevado. ¿Yo qué hago? Llama a Aiden y dile que estamos listos para la extracción. Será un placer. Aiden, es la hora. Genial, ¿cuántas armas habéis conseguido? ¿Cero? Creo que las hemos fundido. Entonces, ¿cuál es la carga? Un duros desesperado y un tío ridículo con una capa. Muy clara en cuanto a los parámetros de la misión. ¿Aiden? ¿Aiden, sigues ahí? La he perdido. ¿Qué ha sido eso? El sonido de mi plan funcionando a la perfección. ¡Date prisa, Calrissian! En erupción, ¿no? Mejor no me lo digas. Que sea una sorpresa. Si muero aquí, me alegra saber que tú también. Muchas gracias, amigo. ¿Ves? Te dije que iría bien. Destruir esa fábrica ha causado un mayor impacto del que pensábamos. El almirante Akbar ha convocado a todas las naves de la República en Jakku. La flota imperial está allí, menos el equipo que deberían haber recibido de Sulust. Se espera que mi padre también esté allí. Pero atraparlo ya no es prioritario. Esta batalla puede suponer el fin de la guerra. Entremos y hagamos lo que sea para ayudar.
maldita sea. Recibo llamadas de socorro. Demasiadas. Del, el Corvus es tuyo. Cubrid el cielo. El Rip y yo ayudaremos en la superficie. Espera un momento. Aide. Asegúrate de volver. ¿Y tú de que haya una nave a la que volver? Oye, Sheriff, espero que tú también sobrevivas a esta misión tan peligrosa. Gracias, Dale. Tu amistad es lo más importante para mí. Venga ya. Es patronigudo, tío. Comandante, el destructor estelar abatido está desplegando bombarderos en una instalación de investigación imperial en la cordillera del carbón. Esas instalaciones son un objetivo clave para la República. Aiden, ¿podríamos detener a esos bombarderos dentro del hangar? Buena idea. Busca dónde aterrizar. Pero, ¿cómo vamos a cerrar ese hangar? Entramos y registramos los escombros buscando detonadores remotos. Te alejes y espera a que yo dispare. Nuestros bombarderos mantienen a raya a la República. Reunid todo el equipo que podáis. Debemos estar preparados cuando llegue la lanzadera de evacuación. ¡Tenemos que parar a ese oficial! ¡Enemigo pesado! ¡Cúrame! Te debo una. ¡Posiciones! ¡Ataca!
¡Necesito curarme! Ese era el último. Camino hacia el hangar despejado. Necesitamos esos detonadores. Wasn't idem. Idem. Paño. Paño mayor. Unos detonadores. Eso no va a ser suficiente. Vamos a ver si hay alguno más. A ver, recuperar. Más detonadores. Más explosiones. Hora de acabar con el hangar. Genial. Un cazatai, ahí arriba. Encuentra armas pesadas, ya. Odio a los francotiradores. Seguro que no lo vieron venir. ¡Soma chingón! Paño. ¿Qué tal andamos, Cerberus? Directamente en los TAL. Una explosión de esa magnitud penetrará hasta el sistema de motores iónicos. ¡Wow! Gran badabum. Eso es. Detonador colocado. ¡A la Yule, qué bestia! Vale. Detonadores preparados. Muy bien, vayámonos de aquí. Ah, por cierto, dar el habilidad va. Suseno que gustan de agua en persona es aquí el aco. Erdarari, Euskarari. Aguarse. Está gallago. Pues no dejas de disparar. Ya. A las naves. Júrame, colega. Hay que quitarlos de en medio. Sigue así, casi hemos acabado. Vale, me voy a flanquear y ahora lo veo. ¡Por! Ojalá haya bastantes detonadores.
¡Badabum! Yo diría que sí. Al habla el Starhawk Unidad. Seguimos sin encontrar fisuras en la formación del Imperio. Por ahora no podemos atravesar su flota. Necesitamos ayuda. ¿Me recibe alguien? Al habla el Starhawk Unidad. Ahí arriba parecen liados. En una pelea así, cada uno lucha por su pellejo. Será mejor centrarse en lo que hay ahí abajo. ¿Y si nos encontramos con tu padre? Llevamos tanto tiempo intentando rastrearlo que ya no sé ni qué pasará si lo encontramos. Centrémonos. Él no es la misión. Nos acercamos a una baliza de emergencia. Ponme en contacto. Sí, señora. A ver. Aquí el capitán Lindsay. Nuestra nave ha caído y los caminantes están diezmando a los supervivientes. Necesitamos evacuar ya. Atentos. Se nos acercan cazas enemigos. Vienen cazas, Tai. Vamos a eliminarlos. El caza ha caído. ¡No está mal! ¡Eso! ¡Oh! ¡Magia! Comandante Aidenberg, su escuadrón infernal. La ayuda está en camino, capitán. A ver. ¡Escuadrón! ¡AT-AT aproximándose al lugar del impacto! Cúbrenos, capitán. Aterrizaremos en tu posición. Gracias, comandante. Nos derribaron yendo a la cordillera del carbón. Os llevaremos allí. Evacuaremos cuando los caminantes hayan sido destruidos. Necesitamos un ataque orbital. ¿Y tus macrobinoculares? Los dejamos atrás al retirarnos a esta posición. El RIP. Vale. Yo lo recuperaremos. Quédate y danos fuego de cobertura. Escuadrón infernal llamando a Starhawk. Solicitamos un ataque orbital. Aquí el Starhawk. Permiso para ataque orbital. Señala el objetivo y llevará fuego sobre él. Ráfaga orbital aquí. A ver. Más ataques orbitales, escuadrón. Los caminantes están muy cerca. Que llueva fuego aquí. Uno más y ese caminante estará acabado. ¡Tienen armas pesadas! ¡Siguen llegando caminantes! ¡Dale de nuevo, Aiden! Hay que alcanzar a los caminantes con más ráfagas orbitales. Ráfaga orbital en el blanco. Vale. Confirmado. AT-AT destruido. Escuadrón infernal, funciona. Ah, aquí. Preparaos para atacar. Perdida la mitad de nuestros hombres.
resistir! ¡Mantened la posición! Vale. El segundo AT-AT ha caído. Ué. Comandante, es todo lo que podemos hacer. Starhawk unidad en marcha. Es todo lo que necesitamos, Starhawk. Gracias. Habéis salvado muchas vidas. ¡Escuadrón! ¡Nos retiramos a la zona de evacuación! ¡Por aquí! Bell, saquemos al Capitán Lindsay de aquí. Recogida en camino, comandante. Vale, Watson. Oh. ¡Refuerzos imperiales! ¿Sigues ahí, comandante? Hola, Capitán Lindsay. Bienvenido al Corvus. Rip, ayúdalos a llegar al Corvus. A ver. Gracias, comandante. No hay de qué, capitán. Buena suerte. El Riff, volvemos a las naves. ¿Podemos hablar de ese ataque orbital un momento? Claro, ¿qué pasa? Lo mejor que he visto en toda mi vida. Casi parece que te estás divirtiendo. Eso jamás. Pues que va. Más de Mank. Esrin, reagrúpate con el Corvus. Dale, averigua dónde podemos ayudar. Buen trabajo. El Capitán Lindsay y sus hombres están tomando la cordillera del carbón. No podría haberlo hecho sin ti. ¿O sin mí? ¿Qué tal va ahí arriba? Es difícil saberlo, pero creo que el Imperio va perdiendo. Creo que tienes razón. Lo noto. Ya casi ha terminado. Yeah. Hoy, el Imperio morirá. Más vale tarde que nunca. Gracias, Mangora. Comandante, tenemos un problema. Oh. ¿Qué ha sido eso? Tu padre nos ha encontrado. El almirante envía bombarderos a por el Corvus. Primero tendrán que pelear contra nosotros. Acabemos con ellos. Sí, comandante. Vale, agarradito con todo. ¡Bombardero abatido! ¡Impacto! ¡Adiós a los bombarderos! ¡Aún no! ¡Hay otro escuadrón viniendo hacia aquí! ¡Ha
Uno menos. Vale. A ver. Me cago en... Ay. Bueno. Here we go again. Adiós a los bombarderos. Aún no. Hay otro escuadrón viniendo hacia aquí. Caza abatido. Uno menos. Hasta la vista. Uno menos. Corvus alcanzado. Vale, ¿quién va ahora? Se aproxima otro escuadrón de cazas TIE, pero hay algo distinto. Van directos a por ti. Hola, Aiden. Husk. Sabía que no dejarías pasar esta oportunidad. Créeme, Del y tú sois la menor de mis preocupaciones. Aquí hay mucho más de lo que puedes entender. ¡Escuadrón! ¡Atacad! We'll be right back.
chaval, la esquenean. Joder. Aiden, ¿estás bien? Estoy bien. Ay. Mira a tu alrededor, casi ha terminado. Aún. Ya. Con el Corvus a salvo, voy a acabar lo que empezamos. Voy a por mi padre. Aiden, no merece la pena. Debo intentarlo. Ahora vete. Ay. Vale. ¡Retirada! Del, encontraré cómo entrar. Tú y el Rip, rastrear la siguiente señal de socorro. Aiden, no, volvemos a por ti ahora mismo. No, es una orden, droide. Desactiva las comunicaciones. Aiden, no. ¡Contacto! ¡Aguanta! ¡Hala! Gracias. ¿A dónde piensas subir? ¡Tenemos que sacarla! ¡Vamos! ¡Cúrame! Eso está mejor. ¡Hey! Debo una. Venir aquí fue un gran error. ¡No levantes la cabeza! ¡Cómo te atreves! ¡Hala! 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 Bien hecho, droide. ¡Para!
¿Eso servirá? Vamos. Oh, vale. Pasen gota. Hay que sacar a mi padre de esta nave antes de que se venga abajo. Destroza eso. No lo hace. Sigue aquí. Almirante, la hora del Imperio ha llegado. No tienes que caer con él. Un intento de rescate. Debo rechazarlo. Debemos irnos ya. Rax también quiere que me vaya. Este es mi lugar. He dado mi vida por el Imperio. He luchado por él. Robert, pues tendré que esto sea lo único que queda. Viste la debilidad del Imperio. Y no dejaste que te consumiera. Eso te hizo más fuerte. Por eso ahora vas a irte sin mí. Te mereces algo mejor. No, yo no. Pero tú sí, Aiden. Mereces vivir en paz. Ve. Sobrevive. Vive. Debo llegar hasta Belén. Seguir viva. ¡Hala! Basta ya. ¡Basta! El droide dice que estás viva. Eso parece. Me alegro. Vamos, tienes que ver esto.
Si lo que querías era contratar mi nave, no tenías más que pedirlo. El mapa hacia Skywalker. Tú sabes cómo encontrarlo. No sé de qué me estás hablando. ¿A dónde se lo llevó? No voy a contarte nada. ¿Crees que esta nave te protegerá? ¿Que te mantendrá a salvo? Va. Bueno, lagunok, hau izan da dena gaurkoz. Mi esker zuzenatik barzatu zareten guztioi. Gracias a todos os lo que habéis personas que habéis pasado por aquí. Cerberus, Jule también en la sombra. Eta abar, eta urrengoan gehiago. Agu.